¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de La Constitución en Palabras Simples, un programa que Vive Linares Chile tiene el agrado de presentar para el efecto que la gente de Linares, séptima región, puedan tener un conocimiento de nuestra Constitución, teniendo presente que se nos avecina un proceso constituyente, un plebiscito el 25 de octubre. Y en el día de hoy estudiaremos o analizaremos los capítulos tercero, cuarto y a lo mejor el capítulo quinto de nuestra Carta Fundamental. Hoy día, justamente para conversar de estos temas, tenemos a un hombre de la casa, porque es de Linares, Tomás Jordán, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, magíster de diploma en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, asesor del gobierno de la presidenta Bachelet y uno de los redactores o que trabajó en la reforma Favor constitucional que se fue de a presentar en el Aranda. año 2018, en marzo del 2018, y catedrático, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes. Hola Carlos, hola Francisco. Bien, bien, muy contento por la invitación. Así que encantado de que hablemos de los derechos del presidente ejecutivo y el Congreso, que son los capítulos que tú Y también tenemos a don Francisco mencionabas. Orrego Gutiérrez, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, director nacional de la agrupación Cabilderos, aquella agrupación que tiene por objeto defender y proteger ideas de derecha y en especial en este proceso constituyente, la opción rechazo. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Muy bien, amigos. Un saludo a todos ustedes. Agradecido de esta instancia de poder conversar un poquito de la Constitución, defenderla un poquito, esta Constitución tan pasada a llevar estos últimos días. Así que con muchas ganas de tener un diálogo sano, caballeroso y con altura de mira aquí con un destacado constitucionalista del país, también colega de la misma universidad, un hijo de Bello. Así que feliz, démosle nomás. Muy contento. Ya, mire, como les señalé en el primer capítulo, estuvo el profesor Eric Palma y la profesora Andrea Iñiguez y se trataron el capítulo 1 y 2 de la Constitución. Hoy día nos va a corresponder analizar o hablar sobre el capítulo tercero. El capítulo tercero dice relación con los derechos y deberes constitucionales. ¿Es este capítulo precisamente el que ha generado un mayor debate respecto al cambio de la nueva Constitución? Porque ahí están los derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho de propiedad, el derecho de las aguas, la libertad de trabajo, etc. Por lo mismo, quiero que empecemos a conversar sobre este artículo 19 y vayamos por un orden. Pues, primero por el artículo 19, número 1 de la Constitución, me gustaría que Tomás pudiese empezar hablando de ese artículo 19, número 1, ¿qué es lo que mantendría en una nueva constitución si es que gana la opción apruebo el 25 de octubre? Súper, gracias Carlos. Me gustaría hacer una distinción general para ubicarnos todos. Las constituciones, si uno las lee, tratan dos grandes temas, ¿okay? Tratan la ordenación del poder político y tratan los derechos que tienen las personas. Es una constitución en su mínimo, en su mínima configuración. En general, también se le añade a esta los valores y principios sobre los cuales se sostiene. La Constitución chilena, la actualmente vigente, tiene un apartado de orgánica del poder, que está el Ejecutivo, el Legislativo, la Autonomía, el Poder Judicial, la Contraloría, por lo tanto cumple con ese elemento. Y lo otro son los derechos fundamentales propiamente tal, que es lo que tú señalas en el capítulo tercero. También tiene un capítulo introductorio que se llama Bases de la Institucionalidad, donde fija los criterios, valores o principios rectores del orden constitucional, podríamos decir los fundamentos del orden constitucional. Y en este tema, para cuando hablamos de derechos fundamentales, el capítulo tercero, en particular en esta constitución, hay una ligación muy clara entre el capítulo primero y el capítulo tercero. Quiero hacer esa introducción para que se entienda lo que vamos a conversar y mi perspectiva respecto de Perfecto. esto. La constitución, por lo tanto, se sostiene en una idea, en ciertos elementos clave y en un principio muy, muy particular que se llama principio de subsidiariedad, que fija la filosofía o el ethos de la Constitución, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Cuando me refiero a la palabra ethos, me refiero a su razón de ser, desde dónde se mira. Tanto así, ¿Ideológicamente hablando? sí, claramente. Entonces, el Tribunal Constitucional. Ah, y otra cuestión que es muy importante cuando uno se aproxima a leer el texto de la Constitución. Que la Constitución, cuando yo la compro en un kiosco y la leo,
tengo que tener a la vista dos cuestiones, que la Constitución es lo que yo leo y lo que se entiende de ella. Se llama lo de su interpretación. ¿Okay? Por lo tanto, no es solo lo que las palabras que yo leo acá, sino que también lo que se ha entendido de ella. Y básicamente hay un ejecutor de la Constitución, que es el legislador cuando hace leyes, y tiene que tenerla a la vista, pero hay un intérprete que básicamente es el Tribunal Constitucional, o lo que se llama la Justicia Constitucional. También en Chile lo cumple ese rol la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, por un mecanismo de tutela de los derechos que se llama recurso de protección. ¿Por qué es importante? Voy a ejemplificarlo con lo que tú me señalas. Porque cuando yo tengo que leer el 19 número 1 y voy a la Constitución y leo el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de ese derecho estamos hablando, no me dice cuándo comienza la vida ni cuándo termina. Eso lo dice el Código Civil. Claro, pero es una norma legal. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? En distintas sentencias nos ha dicho, en algunas, en el año 2008, nos dijo cuándo comenzaba la vida y cuándo terminaba. En un voto mayoría en ese momento, la vida significa tal cosa, bueno, pero lo que quiero decir es que dijo que es desde la concepción hasta la muerte. ¿Ok? Por lo tanto, es indispensable cuando nosotros conversamos sobre la Constitución Política tener a la vista que también es su interpretación, lo que los jueces constitucionales leen de ese texto. Entonces, vuelvo a un punto, y perdonen la introducción, pero es que me parece importante para que, porque una persona me va a decir, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, el derecho a la educación está en la Constitución. Sí, pero una cosa es que el enunciado esté, y otra cosa es cómo se ha entendido esa relación de la educación, por ejemplo, con la provisión privada de la educación o la preeminencia de la libertad de enseñanza versus el derecho a la educación. Hay muchas lecturas que hacer. Por lo tanto, hay que tener claridad de que no es solo lo que dice la Constitución, sino lo que se entiende de ella. Y en el caso del capítulo tercero de los derechos fundamentales, la Constitución chilena ha estado irradiada por esta idea de la subsidiariedad. Es decir, y lo voy a definir muy brevemente, en que el motor del orden constitucional son los privados y por lo tanto el Estado como instrumento de corrección de desigualdades tiene un rol residual o mínimo, que se llama. En ese sentido, cuando nosotros nos aproximamos a los derechos y lo vamos a tener a la vista en toda esta conversación, yo voy a ir haciendo mención a esta idea de subsidiariedad respecto a los derechos, sobre todo los derechos de carácter social, que tiene que ver con la salud, con la educación, con el trabajo, con la libertad sindical, con la negociación colectiva, con la huelga, con el sistema de pensiones. ¿Okay? Lo hago presente porque vamos a darnos vuelta entre una lógica constitucional contra el texto propiamente tal, y el texto. Y a tu pregunta, y perdona la introducción. El derecho, el 19 número 1, trata el derecho a la vida. ¿Okay? Es un derecho muy típico de las constituciones clásicas, de los primeros derechos de la filosofía política. Antes de los textos siempre estaba la propiedad, estaba la seguridad, estaba la vida. Después de las primeras constituciones está sumada la idea de libertad religiosa. Los derechos son clásicos. Este es un derecho muy típico como del constitucionalismo propiamente tal, por decirlo de alguna manera. Y me parece que ese derecho en particular tiene una cuestión bien discutible. Que es que dice una frase muy particular en su inciso segundo, perdón lo técnico, pero la línea segunda de la Constitución, que dice, la ley protegerá la vida del que está por nacer. ¿Okay? Y esto ha permitido una discusión constitucional muy profusa sobre lo que se entiende el derecho a la vida, a quién protege, si protege solo a las personas que nacen a partir del, o sea, desde el nacimiento, y el Código Civil, como tú mencionabas bien, hace una definición desde que se separa completamente la madre y la persona nació, o si el derecho a la vida protegería a no nacidos. Y esto ha tenido como dos grandes discusiones constitucionales en Chile. En el año 2008, cuando yo lo mencionaba una sentencia que cuando el tribunal conoció la píldora del día después y consideró que el decreto, en este caso del Ministerio de Salud, que permitía la distribución de la píldora del día después era inconstitucional porque vulneraba el derecho a la vida. ¿Y por qué vulneraba el derecho a la vida? Porque la vida comenzaba desde la concepción. Y por lo tanto, como esta píldora se tomaba después del acto sexual, obviamente que podría haber habido concepción y por lo tanto era una píldora abortiva. ¿Okay? Pero en el año 2017, y con esto voy cerrando mi primera idea, hubo una discusión en el tribunal por el aborto de tres causales en la interrupción del embarazo. Y el tribunal dijo, ¿saben qué? La Constitución, bueno, cada fallo es autónomo respecto del anterior en los tribunales constitucionales. Entonces dijo, ¿sabe qué? No hay discusión. No, no.
la discusión sobre cuándo comienza la vía es una discusión que ha tenido distintos momentos en el tribunal. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre eso, sino que me voy a pronunciar en que el legislador puede establecer hipótesis de interrupción de la vía, en este caso de la interrupción del embarazo, siempre y cuando hayan causales de justificación. Son estas tres hipótesis que concurrieron, que era la inviabilidad fetal, el peligro de la vida de la madre, y la hipótesis más difícil en ese momento legislativa y constitucionalmente, que fue la violación. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cuestiones. Una, que es un derecho, o tres, un derecho típico. Dos, que siempre ha habido y va a haber discusión siempre sobre el contenido del derecho a la vida, cuando empieza, cuando termina, sobre todo cuando hay hipótesis de interrupción de embarazo. Por una cuestión bien que me gustaría aclarar, y ahora sí, de verdad cierro, que cuando nosotros hablamos de los tribunales, siempre está... Nosotros vemos una película norteamericana, cualquier película, uno ve como aquí hay jueces progresistas y jueces conservadores. Esa es una cuestión muy propia de los tribunales de justicia y las cortes. Nosotros podemos fijar un eje que siempre va a estar o es en la mayoría progresista o liberal, por decirlo de alguna manera, o es más conservadora. Y porque son personas, tienen una ideología, tienen una matriz de pensamiento. ¿Y por qué lo cito a partir de este derecho? Porque es un derecho que ha estado muy marcado por las posiciones conceptuales, jurídicas y morales de los jueces. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho a la vida, hablamos de un derecho valóricamente muy complejo en la discusión constitucional. Pero creo que, y ahí cierro, ahora sí, en 10 segundos retrocediendo, que es un derecho que va a seguir manteniéndose. Lo más seguro, yo eliminaría la frase de que la ley protegerá la vida del que está por nacer, porque en realidad es muy confusa. Le ha otorgado toda la interpretación a favor y en contra de lo que estoy diciendo se basan en la misma hipótesis, con la misma línea. Por lo tanto, me parece que pondría el derecho de la vía, la integridad física, y el resto lo mandaría a que la legislación regulara el tema. Eso, perdona lo extenso. Está bien. Oye, traté de ser explicativo, no sé si me expliqué. No, quedó claro. Francisco, la posición de usted, de la gente que está obviamente por el rechazo en el evento, que efectivamente ganase el apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, ¿sería mantener ese inciso segundo, como decía Tomás, que lo eliminaría de acuerdo al gran número de conflictos que ha tenido, y que al final del cabo se va a interpretar por los tribunales, ya sea los tribunales de justicia como el tribunal constitucional? ¿Qué harían ustedes como gente del rechazo en una convención constitucional o convención mixta en este sentido? Ya, me voy a tomar la misma libertad que se tomó Tomás, de partir un poco explicando algo de teoría constitucional, toda vez que considero que es muy importante que la gente que nos está escuchando en este momento entienda por qué nace una constitución y entienda por qué es importante analizar el capítulo tercero de una constitución. Sobre todo en el sentido de que las constituciones no nacen porque sí. Nacen por un proceso histórico, principalmente ligado a procesos revolucionarios, en donde el primer ejemplo que tenemos a nivel internacional, sin duda, es la Revolución Francesa, es la primera constitución de 1791, muy de la mano con la constitución estadounidense, ¿cierto? La constitución francesa tenía en su corazón los derechos. La constitución, si uno analiza cuál es su corazoncito, así que si uno pesca la constitución, como decía Tomás, y la lee, uno puede ver que en su parte orgánica podemos debatir respecto al sistema presidencial, podemos debatir respecto a las atribuciones que va a tener el Tribunal Constitucional, que chuta que es importante el Tribunal Constitucional, porque tiene que haber un órgano máximo que vele por la supremacía constitucional, que hoy hay algunos sectores que lo quieren de plano eliminar, lo que es nefasto para la institucionalidad chilena. Pero en la parte dogmática, esta es una constitución que efectivamente no es neutra, ¿ya? Que es una constitución que no es neutra en el sentido de lo que era la constitución de 1925. Esta constitución sí tiene una ideología de fondo. Y esa ideología que está de fondo efectivamente es una ideología de centro-derecha. Y eso es innegable. El capítulo primero, por sobre todas las cosas, cuando nosotros estructuramos la sociedad y empezamos a ver desde qué derechos partimos los más básicos, siempre partimos de la persona. Y esa construcción de la sociedad de persona, familia, cuerpo intermedio y rol del Estado al servicio de la persona y no de la persona al servicio del Estado, para nosotros irradia toda la Constitución, ¿ya? Yo no voy a entrar inmediatamente en la disputa en torno a si el principio de subsidiariedad es tal cual se plantea en las redes sociales, que el Estado solamente puede participar en la economía cuando los privados no pueden hacerlo, porque eso no es así, pero sí efectivamente el Tribunal Constitucional ha fallado de forma reiterada de que hay una ideología. Por eso yo quería hablar de que esta no es una constitución neutra. Es una constitución que tiene cierta ideología, que defiende ciertos principios, dentro de ellos los principios de la sociedad libre y de la iniciativa particular, la iniciativa privada. Artículo 19, numeral 21, el 24, para nosotros son súper importantes. No sé si alcancemos a llegar a esos numerales, pero los quería mencionar porque es importante que los rescatemos desde ya, que para mí y para mi sector, chuta que son importantes.
Va a depender de ustedes, que no sean tan extensos en los comentarios. Dos abogados que aparte tienen cierto corazoncito político. Yo soy militante de Renovación Nacional, entiendo que Tomás está muy ligado a la democracia cristiana, es como muy difícil. O sea, somos políticos y abogados, o sea, tenéis todas las de perder, porque vamos a hablar, y harto. Entonces, en ese sentido, lo primero que quiero mencionar es que nosotros siempre planteamos como cabildero ni un derecho menos, ¿ya? Si uno analiza la Constitución de 1925, artículo número 10, donde se establece por primera vez este catálogo de derechos, pero ahí ya hay una consolidación de los primeros derechos, y hay 15 numerales, podemos ver que en el paso del tiempo estos siempre van creciendo. Esto es súper importante porque no podemos echarnos para atrás. Y aquí me tomo de lo que te estaba diciendo al principio, de la importancia que tiene garantizar derechos. Porque el Estado es muy poderoso. La importancia de una constitución, más allá de que efectivamente regula los poderes del Estado, los limita, establece ciertas instituciones básicas, lo fundamental, y esto para la gente, que para la señora Juanita que nos está escuchando en la casa, lo importante de una constitución es que usted la pueda tomar y le pueda decir al Estado: Estado, usted no se meta conmigo, usted no se meta en mi individualidad, usted no se meta en mi persona. Y este desarrollo constitucional, como te señalaba, parte, bueno, con la primera Declaración de Derechos Universales del Hombre y Ciudadano, también en Francia, después con la Declaración de la ONU en 1948, y hay todo un tema de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos que ha impregnado nuestra Constitución. Lo importante acá es señalar que la sociedad avanza, y conforme avanza la sociedad, señora Juanita, usted va teniendo más derechos. Los primeros derechos que usted tuvo son básicamente los de primera generación, los derechos civiles y políticos, su derecho a votar, a expresarse, a hablar, su derecho a la vida, a integridad física, seguridad, asociación, desplazamiento. Lo que estamos discutiendo hoy en día son los de segunda generación, que son los derechos sociales y económicos, que ya no basta con la mera no intervención del Estado, sino que le estamos exigiendo al Estado que haga un poquito más, que sea un poquito más solidario, sin dejar la subsidiariedad de lado, porque es un principio que yo voy a defender a rajatabla. Y después tenemos los derechos de tercera generación. Y los derechos de tercera generación ya son mucho más modernos y dicen relación con nuestra vida en sociedad. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin duda uno de los más importantes, que también recoge nuestra Constitución y lo garantiza muy bien, ¿ya? Sobre todo con los recursos de protección. Para nosotros es importante señalar, desde mi sector, que no podemos dar ningún paso atrás de lo que ya tenemos. Tenemos que siempre estar avanzando. Y lo segundo, que también es muy importante, para sacar esta caricatura de que la derecha no quiere cambio, que la derecha siempre se ha opuesto a los cambios, que no es así. Una constitución que se ha modificado más de 50 veces, 250 veces en su articulado específico, se han tocado todos los capítulos menos del Banco Central. Lo importante es señalar que nosotros tampoco renunciamos a los derechos sociales. La diferencia que tenemos quizás con la Concertación, con el Frente Amplio, y de plano no creo que logremos llegar a ningún acuerdo, es el mecanismo para garantizar derechos sociales. ¿Y en qué medida los vas a otorgar una garantía a través de un recurso efectivo? Porque para nosotros es más importante mirar ciertas constituciones europeas, como la alemana o la española, antes que mirar estos catálogos de derechos y garantías de las constituciones de Ecuador, Venezuela, que hablamos de más de 100 derechos que en la práctica no se cumplen. Específicamente el derecho a la vida y la integridad física, ustedes tienen que asumirlo, no se puede sacar, las constituciones partieron con esto. Libertad, propiedad privada, son los bases de toda constitución, no se pueden sacar. Y la protección de la vida del que está por nacer, para nosotros como gente de tradición cristiana, católica, es fundamental. Para nosotros la vida se protege desde el momento de la concepción, y eso a mí me gusta que no esté definido legalmente. Así como me gusta que no esté definido familia legalmente. Porque eso da espacio a que la interpretación jurisprudencial y la aplicación de la política pública a través de la legislación pueda ampliar los conceptos. Y para mí eso es importante. Entonces, yo lo mantengo, mi sector te lo apuesto que lo va a mantener, sí, claro. Y mis parlamentarios, créeme que también lo van a defender. Oye, mira, algo que han tocado ambos, y forma parte también del capítulo que escribió Tomás en un libro que salió hace muy poco, que son 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, en que tú precisamente, Tomás, te hiciste cargo del tema de la subsidiariedad de la Constitución Política Chilena de los Derechos Sociales. Y veo que es algo que claramente es relevante, porque ambos lo tocaron, sin siquiera se le haya preguntado, pero ambos se fueron al tema de la subsidiariedad versus solidaridad. De derecho sin el modelo de Estado, son hermanos, están pegados. Así es. Entonces, bueno, acá, como bien sabemos, la solidaridad y subsidiariedad se refiere más que nada a los derechos de carácter social, y ahí tenemos el derecho a educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, que no está consagrado en esta Constitución, etcétera. Respecto, por ejemplo, Tomás, del derecho a la educación, ¿cómo se puede manifestar esta subsidiariedad versus la solidaridad que tú pretendes en una nueva constitución? Sí, buena pregunta. Aquí hay que
voy a hacer una distinción igual, porque cuando nosotros, o yo hablo de avanzar hacia un modelo social, estoy enfocado básicamente en los derechos de carácter social. Como decía yo en un comienzo, salud, educación, pensiones, por decir los derechos que hoy día cualquier persona identifica automáticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que creo que la subsidiariedad entendía como que los privados pueden ser el motor, me parece que en el comercio humano, salvo los elementos de carácter social, va a seguir siendo así. En el fondo me refiero a la industria, a cualquier producto, compra-venta de auto, el Estado no se mete en eso, solo fija regulaciones y fiscaliza en su caso. ¿Okay? Pero entrando en los derechos sociales, aquí hay una gran diferencia entre el modelo original, el modelo constitucional del 80, y los modelos sociales. Comparar, por ejemplo, voy a comparar a Alemania, que citó Francisco, España, con el modelo chileno. El modelo chileno, como se basó en la idea de subsidiariedad, tuvo una lógica de privatizar todos los bienes. Porque creía en eso, ¿no? Creía que privatizándolo tú podías lograr una mayor universalidad versus que el Estado se hiciera cargo de ciertos bienes de carácter social como la educación, como la salud, en la vivienda que también está subsidiarizada. ¿Pero qué quiero decir con esto? Por lo tanto, la lógica del sistema era que si tú lo privatizabas, por ejemplo, a partir del año 81 se empieza a crear la ley del 3500, la 3501, ISAPRE, AFP, se empieza a privatizar los bienes sociales. ¿Okay? Una cuestión muy paradigmática en la campaña, los que son más viejos se acordarán de la campaña de Vigil del año 89, en que su programa de salud decía ISAPRE para todos, y ponía un subsidio estatal para que nosotros pudiéramos ingresar a un ISAPRE, que básicamente era salud privada para todos, privatizar los bienes. Eso, en la lógica de la subsidiariedad, que es decir que el motor es el privado siempre, y que por lo tanto el Estado tiene que intervenir residualmente, no funcionó en la realidad. Eso es así. Porque concluyó que de 17 millones de personas, 13 millones y medio tienen que estar en el FONASA, básicamente porque no pueden acceder a un ISAPRE por tema de precio. ¿Okay? Por lo tanto, se produce que lo residual del Estado se transforma en un preeminente factual, por decirlo. De hecho, se transforma en el mecanismo de salud preeminente. En el caso de educación, tiene una lógica subsidiaria en el siguiente sentido. Para el constituyente, y que esto hay una pugna en el tribunal que se produjo en el 2015-2016, la clave de la educación está en la libertad de enseñanza, no en el derecho de educación, sino en la autonomía que tienen los privados para llevar a cabo proyectos educacionales. Y por lo tanto, la educación, el derecho a la educación es un derecho residual respecto a la libertad de enseñanza, porque ahí está el motor del sistema. Tanto así, no sé si Francisco lo perdimos o estamos en otro... Parece que Francisco salió, pero sí, yo creo que se va a conectar en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, hubo una disputa en esos años, acuérdense de la reforma educacional de Bachelet, en que el Tribunal Constitucional, 5 ministros de 10, o sea, el 50%, le dijo a la presidenta, sabe que su proyecto de fortalecer la educación pública, la inclusión, es un proyecto que en esta constitución no tiene cabida. Se lo dijo así, porque responde a otra lógica, que es donde el motor son los privados a través de su autonomía, su libertad de llevar a cabo proyectos educativos. Un modelo de carácter social, pienso en Alemania, pienso en España, son donde la lógica del sistema es la corrección de las desigualdades sociales. Y en eso interviene el Estado, no con una lógica de que es una lógica estatalista, que está bien, que sea como que el Estado es bueno en todo, no. Que es el mejor instrumento para corregir desigualdades sociales. Tanto así, la salud, por lo tanto, lo que hay que abogar es por fortalecer la salud pública, por fortalecer la educación pública, porque es la que permite a las personas que están en posición de desigualdad o más vulnerables de avanzar en su situación social. Porque si nosotros lo privatizamos todo, como lo que pasó en Chile, se produce que básicamente el modelo solo beneficia, que era el gran defecto del sistema de subvenciones de colegios subvencionados con fines de lucro, tendía a la segregación y a no mejorar la calidad, porque era equivalente la educación subvencionada a la pública, pero, no, pero al mismo tiempo generaba discriminación y segregación. Por lo tanto, cuando pensamos en los derechos sociales, en particular educación, o pensamos en salud, lo que tenemos que pensar es una lógica que sea más bien que tienda a la solidaridad para que las personas que están en situación de vulnerabilidad o en situación social desmejorada puedan corregir su posición y avanzar hacia una situación de mayor igualdad. Eso es más o menos, he tratado de resumir el capítulo.
Pero, Tomás, ¿tú crees que una reforma en ese sentido, en que efectivamente el Estado se tenga que hacer cargo efectivamente de la educación en ese sentido, no tiene que ir de sí o sí, de todas formas, de la mano con una reforma posterior de carácter tributario? Porque la plata tiene que ser de algún lado. A ver, lo que pasa es que hay dos dimensiones, sí. Una tiene que ver con que la Constitución, primero tenemos que ver cuál es el rol de la Constitución, ¿ok? Y el rol de la Constitución es fijar las directrices, por decirlo así, que los poderes públicos van a tener a la vista para ejecutar sus políticas. Por lo tanto, si yo quiero fortalecer el sistema público de salud o el sistema público de educación, necesariamente voy a tener que discutir legislativamente después cómo voy a financiar ese sistema público o al revés. Antes de eso, sí, voy a tener que hacer más eficiente el sistema que tengo hoy día. Pero en el evento que tú necesites para corregir desigualdad, intervenir tributariamente, es una vía. Pero, por ejemplo, puede haber otras vías. Estoy pensando, generalmente en salud se va bien esta lógica. Si yo quiero estar en un ISAPRE, ¿ok? Y me pueden decir, ¿sabe qué? Usted puede estar en un ISAPRE, pero el 0,5 de su cotización tiene que ir a solidarizar al sistema público. Y por lo tanto, yo permito conciliar la provisión privada, pero también con el fortalecimiento de una lógica solidaria respecto al sistema público. Eso que estoy diciendo lo trató de hacer el presidente Lago en el auge en el año 2005, y la oposición de la época, básicamente Renovación y la UDI, le dijeron que era inconstitucional. Que si el presidente avanzaba en un modelo de compensación solidaria para salud, iban a ir al TCI, que había mayoría de derecha en ese momento, porque la solidaridad, a juicio de ellos, por lo tanto, destinar un porcentaje breve o pequeño de la cotización a un fondo de compensación era contrario a la Constitución, porque afectaba el derecho de propiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente que cualquier fortalecimiento del sistema público por un fundamento de corrección de desigualdades puede requerir cierto gasto, pero esos gastos no necesariamente es por un impuesto, por la vía tributaria, también tiene que ver por la vía de solidaridad entre los sistemas públicos y privados. Si uno piensa en el modelo alemán, si tú te vas al sistema privado, no puedes volver al sistema público más. Y el sistema público es el preeminente. En el modelo español, el sistema público de educación y de salud es el preeminente. Por lo tanto, y nosotros, preeminente me refiero al preferente, en el cual se fija como criterio rector o eje rector del modelo. Me parece que por allá. Okay. Ah, y una cuestión que aquí cierro. Y esos modelos no se crearon cuando sus países eran ricos. Todo lo contrario, se crearon cuando eran pobres. Lo que pasa es que la lógica de redistribución y solidaridad es lo que los determinó en que pudieran ir corrigiendo desigualdad y tener una sociedad más menos desigual, por decirlo de alguna manera. Eso en general. Ya, oye, tenemos de vuelta a Francisco. Francisco se nos cayó en un momento de la señal, así que está acá de vuelta. Francisco, mira, yo creo que tu visión es, obviamente, es totalmente opuesta a la de Tomás respecto a la solidaridad en los derechos sociales. Nos gustaría escucharla postura a usted. ¿Por qué defienden esta constitución tal y cual está redactada desde el año 1980 respecto a los derechos sociales? Ya, bueno, nosotros no somos un organismo que esté absolutamente cerrado a realizar cualquier tipo de cambio. Por el contrario, lo que pasa es que nosotros, por una definición política, que somos gente de derecha, no creemos en las revoluciones ni en las refundaciones. Nosotros creemos en la reforma. Y así lo hemos hecho con nuestros votos en las más de 50 oportunidades que se llegaron a acuerdos políticos para reformar la Constitución. Lo hizo Renovación el año 1989, cuando se hizo el gran acuerdo para volver a la democracia de forma pacífica, contando con nuestros votos, impulsados también por nuestro partido. Se hizo el año 2005 también, cuando se llegó a un acuerdo con la oposición, principalmente con la democracia cristiana también, en el sentido de que pudiéramos reformar la Constitución. Lo hicimos en la modificación del sistema político, fuimos sacando los enclaves autoritarios de la Constitución, fuimos eliminando ciertas cuestiones que no eran sanas para esta democracia protegida. Entonces, es esa especie de caricatura que se arma como en la vía pública de que nosotros somos gente que estamos dispuestos y nos encerramos frente a la Constitución. No es así, ¿ya? Nosotros estamos dispuestos a que la Constitución se modifique. Más entendemos que el poder constituyente derivado está siempre en el Congreso. El Pero Congreso siempre es un poder respecto a los constituyente. derechos sociales en particular, ¿ustedes están En cuanto a dispuestos a los derechos modificarla? sociales, como te lo mencionaba al principio de esta conversación, no es que nos neguemos a hacerlo. Lo que nos genera un quiebre es en el cómo lo hacemos. Y en la. Por así decirlo, en las ilusiones que estamos generando en la población, en el sentido que respecto a un cambio constitucional, paradójicamente el sistema de salud público va a mejorar, que la educación pública va a mejorar, que las pensiones van a mejorar, porque como bien dice Tomás, nosotros entendemos que la Constitución no hace eso. La Constitución fija parámetros generales de acción.
cuando hablamos de sistema mixto, obviamente la derecha hace 20 años se oponía a cualquier tipo de trabajo interconectado entre el Estado y los privados, que hoy en día es una postura que ya está dejada de lado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma de las pensiones, y estamos entendiendo que hay cierto porcentaje de la cotización adicional que va a ir a un sistema solidario, y hay ciertos sectores de la derecha que dicen, no, es imposible, todo capitalización individual, también habemos sectores nuevos de la derecha que decimos, oye, el concepto de solidaridad dentro de una constitución ya no hay que tenerle mucho miedo, se puede hacer, no es un problema hacerlo. Lo que a mí me complica, y a mi sector le complica, es cómo lo hacemos y cómo lo financiamos, porque si tú tomas el presupuesto de la nación en su conjunto y analizas en qué se gasta cada peso del presupuesto de la nación, te vas a dar cuenta que uno de cada cuatro pesos se gasta en educación, que uno de cada cuatro pesos se gasta en salud, que el resto, el 50% restante, un 30% se te van en prestaciones sociales, pensión básica solidaria, etcétera. Eso es muy importante. Y el resto se va en esta grasa del aparato público que tenemos, que está muy sobre representado, que financia básicamente operadores políticos y una cantidad de funcionarios que todos sabemos, muchos de ellos no hacen muy bien la pega. Entonces, si yo en la Constitución establezco que, por ejemplo, vamos a garantizar el derecho a la vivienda, ¿cómo lo hago? Si yo establezco que voy a garantizar el derecho a la salud, perfecto, pero ¿cómo lo hago? Porque yo no le quiero mentir a la señora Juanita. Yo no le quiero decir a la señora Juanita que con este cambio constitucional ella va a pescar su constitución y se va a ir a la clínica Las Condes. Y va a llegar con su constitución a la clínica Las Condes y va a decir, pero es que aquí usted me garantizó el derecho a la salud. Sí, señora Juanita, pero no en la clínica Las Condes. Y sabe que no lo podemos hacer, porque no tenemos plata para hacerlo. Entonces aquí es muy importante y hay que ser muy delicado en la conjugación de efectivamente garantizar derechos sociales, como lo hacen las constituciones europeas, como bien lo he mencionado, con un mandato de efectividad. Para nosotros ese concepto es fundamental, el mandato de efectividad. Que el Estado comience a garantizar derechos sociales, que tenga un rol solidario, por qué no decirlo, mucho más importante, pero que se garantice por intermedio de la ley. Y en la medida en que la ley vaya pudiendo generar los recursos. Y eso es fundamental. Porque yo no saco nada con garantizar 40 derechos sociales en mi constitución si en la práctica no los puedo cumplir. Yo, por ejemplo, veo la constitución de Venezuela y veo que son más de 120 derechos garantizados. Y hay un capítulo entero para los derechos humanos, un capítulo completo. Y está absolutamente prohibida las detenciones y desapariciones forzosas. Y en la práctica, ¿qué pasa? Que el último informe de la ONU indica que hay más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales. Entonces, yo creo que es una discusión súper válida. Creo que es una discusión que tenemos que dar como país. Me gustaría que fuera en el Congreso, más no en una convención constituyente. Pero siempre con la idea en la cabeza de que no nos basta con garantizar cuestiones en la página, sino que hay que ver cómo las financiamos. Y en la medida que podamos financiarlas, perfecto, porque el Estado tiene que tener algún rol más importante en la economía, sin dejar nunca de lado el principio de subsidiariedad, porque son efectivamente los privados los que tienen que impulsar la economía. Entonces, no nos negamos. Quiero contestar dos o tres cosas, pero positivamente, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería la forma? Porque él dice que el problema es la forma. Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, hay que hacer una prevención. Una, que me alegro de verdad, lo digo sinceramente, que estemos discutiendo lo que estamos discutiendo. Porque en 40 años y en los últimos 30, lo que está diciendo Francisco no se ha podido hacer. Yo tengo 33. Decir, no, también, pero no por eso yo no voy a poder hablar del golpe de Estado si no había nacido. Estamos claros en eso. No, ese... Vamos, superemos eso, ese elemento. Quiero decirles, porque es cierto, a ver, me parece que hay distintas cuestiones que después del 18 de octubre como que hicieron remecer a todos. Y en eso yo lo he conversado con, me ha tocado estar en charlas con el mundo empresarial y con distintos sectores sociales. Y pareciera ser que hay un remesón respecto de que la forma en que se venían haciendo las cuestiones, sobre todo en materia de social, hay una lectura que no se estaba haciendo, ¿ok? Y que la desigualdad era un hecho real y que, por lo tanto, tomar una sociedad de garantía de derechos sociales efectivo hoy día es un requerimiento de la sociedad. Y por eso me alegro que cuando Francisco cita Alemania, cita España, que son modelos sociales de Estado, así se definen en sus constituciones. Alemania se define un modelo social y democrático, y España un modelo democrático y social, ¿ok? O al revés. Vale, muy bien. De las 20 economías principales del mundo, la mitad son modelos sociales de Estado, y por lo tanto es un modelo efectivo que genera riqueza, que genera libertades económicas, que genera libertades civiles, que genera estabilidad política, que genera estabilidad económica, y que genera además corrección de las desigualdades. Me parece que ese es el camino. Ahora, ¿cómo se hace? Los derechos sociales, y eso también es que hay que, y Francisco lo dice bien,
requieren dinero. Y existen principios que operan en las democracias estables y los tribunales constitucionales serios o jurisprudencia seria, que se llaman principio de progresividad. Es decir, que tú vas avanzando en la realización del derecho, salud, educación, vivienda adecuada, a medida que tus condiciones económicas lo van permitiendo. Y por lo tanto, existen incluso en Alemania, en Colombia, en España y en Portugal, por su jurisprudencia, lo que se llama una regla de responsabilidad fiscal. Es decir, que tú puedes ir avanzando en ello, pero a medida que tu condición económica te lo permita. Y por lo tanto, al revés, en caso que entre una crisis grave, esto permite lo que se llama la no regresividad, a menos que haya una causal de justificación profunda para ello. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué permite un modelo de conciliación así? Avanzar en la prestación o en el otorgamiento de mejoramiento de la calidad de las personas, pero con responsabilidad. En el proyecto Chile que nosotros presentamos, que tú lo citabas al comienzo, Carlos, en los primeros artículos habla que uno de los principios rectores, junto con el modelo social de Estado, junto con la idea del bien común, está la idea de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se genera gasto y por lo tanto nosotros no podemos llenar de promesas que son incumplidas porque básicamente no están las condiciones. Un proto, y voy a hacer un ejemplo, un proto borrador de esto, por decirlo de alguna manera, que además fue parte de esta polémica que yo decía adelante, se hizo la reforma en salud. En la garantía explícita en salud, en el GES, solo tú puedes avanzar en nuevas prestaciones si hay dinero disponible, hay una fórmula de cálculo. Bueno, esa fórmula a mí me tocó participar en su redacción. Me tocó además, porque a mí me tocó ser el asesor legislativo para ese proyecto de ley, que es uno de los proyectos más exitosos de política pública. Y por lo tanto, ese modelo de cumplimiento de derechos sociales con reglas de responsabilidad son los que yo estoy pensando y mirando hacia el futuro. Por eso, resumiendo, me parece que con Francisco hay una atisbo, por decirlo de alguna manera, de camino en la cual me parece que en materia de derechos sociales hay que incorporar lógicas de solidaridad, hay que incorporar lógicas redistributivas, ya sean pensiones, ya sean salud, o al mismo tiempo, no sé si lo estará de acuerdo, pero me parece que el fortalecimiento de la educación pública como mecanismo de corrección es clave, pero sí avanzar en ello a medida de que la responsabilidad o la disponibilidad fiscal lo permite, porque si no lo entenderíamos en un camino sin fondo, por decirlo de esa manera, y generaríamos solo frustración. Eso en particular, y eso es una cosa muy real, muy concreta. Hoy día, voy a ejemplificar, y aquí cierro, el sistema de pensiones funciona solo con nuestra capitalización individual, lo que nosotros podemos ahorrar. Pero ese modelo no contempló o no lo quiso ver en que nosotros no siempre tenemos lagunas, no tenemos estabilidad en el empleo en nuestros 20, 30, 40 años, no tenemos, y obviamente tenemos sueldos bajos. Por lo tanto, nos dejó a nosotros mismos, a nuestro propio bolsillo, en un modelo que cojeaba. La OIT dice que un modelo de pensiones necesariamente tiene que cumplir con tres elementos. Que nosotros ahorremos, capitalización individual, que el Estado se ponga con otro y que el empleador se ponga con otro. Y ese tripartito entra a formar un cúmulo de elementos. Nosotros estamos pensando en un sistema mixto, que además incorpore que porcentaje, lo decía Francisco, permitiríamos solidarizarlo entre nosotros. Obviamente, porque ¿cómo voy a mejorar la pensión de otros si no incorporo un factor al menos mínimo de solidaridad? Ese modelo hoy día en Chile, hasta el día de hoy, no digo a partir de mañana, hasta el día de hoy ha sido imposible, porque se le ha tildado de inconstitucional porque afectaría la cotización individual, que es de propiedad de los individuos, de las personas que cotizan, y por lo tanto cualquier destinación al solidarizar es contrario a la Constitución. Eso, claro. No sé si me he explicado. Sí, me quedó claro, pero Francisco... Te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, tú decías que una persona no por solo hecho que se garantice el derecho a la salud va a tomar la carta fundamental y si la clínica las Condes. A mí me toca ver, por ejemplo, yo durante 6 años aproximadamente fui el asesor, el abogado del sindicato de la clínica las Condes de Santiago. Y me tocó negociar colectivamente 3 veces con la clínica las Condes. Y cada vez que yo negociaba, pedía obviamente la información financiera de la empresa para los efectos de poder hacer nuestro proyecto colectivo, y me encontraba dentro de los números que eran grandes números de la clínica de las Condes, que el Estado aproximadamente le pagaba a la clínica de las Condes cerca de 60 mil millones de pesos por prestaciones que realizaba a personas que eran derivadas del sistema público de salud o del sistema privado. Parece lógico, esta es una pregunta, ¿les parece lógico que el Estado tenga que pagarle 60 o 70 mil millones de pesos al año a una clínica privada
para que atienda a gente que va derivada del sistema de salud público, o les parece más lógico que ese dinero sea invertido en el sistema público y generar mayor infraestructura, mejores profesionales, etcétera? Esa es mi pregunta que va para ti, Francisco, en ese sentido. Buena pregunta, porque atendí al callo de un tema que es de principio. Si los privados pueden trabajar de la mano con el Estado y si el Estado tiene que, por así decirlo, vouchear ciertas cuestiones. Y lo vemos no solo en salud, lo vemos en educación. Y pero un valor altísimo, porque ahí era al valor de la clínica Las Condes. Estoy de acuerdo. Yo te daría la respuesta que siempre te voy a dar, en el sentido de que la cooperación pública-privada a mí nunca me va a molestar, por el contrario, creo que hay que fomentarla. Creo que los bienes no son estatales o privados. Los bienes son o públicos o no son públicos. Y lo estatal no es sinónimo de público. La salud, si te la entrega una clínica privada o un hospital público, sigue siendo pública, ¿ya? Lo mismo con la educación. Por eso siempre vamos a defender que las universidades privadas accedan al financiamiento por parte del Estado y que ciertos créditos también vayan a las universidades privadas. Porque nosotros vemos que el modelo de sociedad que queremos construir y que hemos construido a lo largo de estos 40 años va de la conjugación de la mano del sector público con el sector privado. Ahora, para colgarme tu mismo ejemplo, que pucha que es importante la salud, porque es un tema que está muy en boga, y el ejemplo que daba Tomás respecto al auge, ahí vemos una política pública que el que no la encuentre buena es porque de plano no quiere entender que el Estado sí tiene que tener un rol dentro de la salud y dentro de los derechos sociales. O sea, es una buena política pública. Y eso es súper importante porque, y esto es algo que yo siempre digo en mis charlas cuando hablo de derecho constitucional, la izquierda o la concertación, no la izquierda, esta izquierda que no quiere llegar a acuerdos, sino que la concertación histórica, que está muy bien representada por Tomás aquí, que siempre ha estado dispuesta a conversar, se encarga de siempre correr un poco la valla e ir consagrando ciertos derechos. Y para eso es importante la alternancia en el poder toda vez que después llegue la derecha y logremos financiar esos derechos. Y así vamos jugando. También eso es bueno dentro del sistema político y del régimen de representación popular. Políticas públicas como el AUGI, que fueron implementadas por Michelle Bachelet, que son muy buenas con sus primeras 80 patologías, yo personalmente lo viví, o sea, yo soy de clase media, y si algo vivimos después del 18 de octubre es que el ráscate con tus propias uñas, compadre, te parece que no estaba llegando, ¿cierto? Parece que no nos está alcanzando el ráscate con tus propias uñas. Nunca ha llegado. Yo, por ejemplo, tuve a mi padre hospitalizado en la clínica del Hospital de la Chile, con una operación cardíaca, a corazón abierto, reemplazo de arteria aorta, cuenta del banco, cuenta del hospital, 27 millones de pesos. 27 millones de pesos para una familia de clase baja es imposible, para una familia de clase media significa prácticamente o hipotecar tu casa o venderla, ¿cierto? A nosotros nos liquidamos. Con el auge lo bajamos 7 millones de pesos. Y después con los seguros que uno que tiene un poquito de mejor situación económica que puede ir contratando con las compañías de seguros, bajamos un palo a 700 lucas. Pero ahí vimos una política que efectivamente en la práctica funciona y que conjuga lo mejor de ambos mundos. La política pública parte por el gobierno de Bachelet, pero la patología que a mí en particular me tocó, la puso Piñera. Entonces ahí vemos que nosotros como sociedad sí podemos jugar este juego y sí podemos conversar en una cancha democrática de conversación. Yo estoy seguro que esta discusión que estamos teniendo ahora en una eventual convención o en un congreso constituyente la podemos dar, pero con ciertos sectores del país. Con la concertación la podemos dar, por ahí yo me pierdo un poquito cuando converso con Fernando Adria porque me pierdo. Porque ya no está en la lógica de proteger cierto modelo y se tiró un poco más para la izquierda. Pero de plano yo no sé qué quiere la izquierda parlamentaria, yo no sé qué quiere el Frente Amplio, no sé cuál es su ideología. Yo converso con Tomás y vamos a discutir cosas muy específicas de cómo consagramos derechos sociales, de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ir consagrando un Estado social, que para mí sí, y solidario más que social, es más de derecha. Pero se puede conversar y podemos ir consagrando estos derechos. Pero para mí es súper importante volver nuevamente al corazón de la reforma. No le prometamos a la gente que su vida va a cambiar de un día para otro porque eso no se puede hacer. Entonces, como bien lo decía Tomás, el concepto de progresividad es fundamental. Todas las constituciones, o casi todas las tienen. Yo siempre me quedo con la constitución de Venezuela porque me la sé muy bien, porque tengo que discrepar con ese modelo económico. Porque, y porque también parte, tienen ese... Está bien. Porque es parte de... Bien, entiendo. Y ellos también establecen el principio de progresividad. Yo no sé ninguna la constitución de Venezuela, te lo digo al tiro. Ni una, ni siquiera la he mirado. Bueno, la he mirado alguna vez, creo. Bueno, yo tengo que sabérmela porque hay que saber criticarla. Pero el principio de progresividad, como lo hace muy bien la Constitución de Alemania, es decir, en la medida que tengamos los recursos suficientes para financiar derechos sociales, hagámoslo, y hagámoslo a través de la política pública, para mí eso es muy importante. Entonces, si tenemos una buena política pública, como la que se pasó con el auge, o con la pensión básica solidaria, ¿sabes? La gente de antes de la pensión básica solidaria estaba en la nada, ¿cachai? En la nada. Y en base a eso podemos conversar en virtud de la ley,
ya sea del quórum calificado, una ley simple, mayoría de 50% para uno, buen ejercicio, conversémoslo, vamos consolidando estos derechos. Pero hagámoslo en la medida en que el Estado pueda, porque a mí no me gustaría que este modelo que hemos construido como sociedad, porque si hoy en día estamos discutiendo que tenemos que avanzar hacia derechos sociales y económicos, es porque el Estado en Chile ha generado cierto nivel de desarrollo social en donde la gente ya no le basta con tener la casa propia, que ya es mucho para una clase media. O ya no le basta con simplemente que yo puedo ir al consultorio. Yo quiero un poquito más. Pero no quiero terminar como Argentina. No quiero terminar con un Estado que se endeuda y que genera 12.000 millones de dólares en pérdida por el sistema de la AFP porque no tienen cómo pagar las pensiones que prometen. Eso es grave. Entonces hay que ser serio y esta conversación la podemos dar entre aquellos que nos consideramos del centro democrático en este país. Porque creo que somos serios y no somos populistas. Oye, Tomás... quiero hacer una tiendo a concordar en muchas cosas, pero creo que sobre tu ejemplo tu pregunta, Carlos, me parece que hay un tema también conceptual ahí detrás, porque yo no privilegiaría una atención privada si voy a desmejorar la atención pública, que eso es lo que está pasando. Exacto. Por eso no es un rechazo a la provisión privada. Lo que pasa es que yo le pondría dos condiciones, por decirlo. Una que tiene que ver con estos principios rectores que en el fondo cooperen con la redistribución y solidaridad, y dos, que en el fondo no puede ser que se produzca un vaciamiento o una dejación de un sistema público en favor de un valor alto para una clínica privada. Me parece que ahí, ¿por qué razón? Porque es difícil de explicarlo, a lo mejor en un programa, pero porque el sistema público, bien financiado y bien gestionado, persigue solo un interés, que es el interés general de la población. Y por lo tanto, objetivo del dinero, su destino, más el objeto de la política, confluyen. ¿Okay? Por lo tanto, lo que hay que mirar es cómo gestionar de mejor manera un sistema público fortalecido para que ese interés coincida el de la persona que necesita ser atendida de buena manera con el de todas las personas que necesitan ser atendidas de buena manera. En cambio, ¿okay? Pasó la reforma educacional, y ahí podemos tener una diferencia con Francisco, en que el interés privado persigue otra cuestión, que es un interés privado de lucro, porque básicamente es su negocio, y entre su negocio propiamente tal, es otorgar una prestación llamada salud. Uno ve como Loret, este grupo universitario muy famoso, cuando se acaba el lucro en la educación, o ellos consideran que ya no pueden seguir lucrando, se va a Chile, porque su fin no era otorgar educación propiamente, ese era su medio, era un medio para generar riqueza. Por lo tanto, creo yo que cuando uno tiene que diseñar políticas públicas, tiene que pensar en el objetivo general, el interés general, y ver cuál es el mecanismo adecuado para ello. Pero cuando ocupa el instrumento, tiene que ser un instrumento, además, que permita interés general. Por eso quiero decir que depositarle un montón de fajo de dinero al sistema privado, y no hay un equilibrio para corregir o mejorar el sistema público, me parece que es una política pública que es cuestionable, básicamente. Ahora bien, eso, perdona, te escucho, Carlos. Yeah. Mira, hay un derecho que es un derecho fundamental, que lo nombró Francisco al principio, y que forma parte de esta campaña que se ha hecho por parte de la gente que apoyó el rechazo, que dice relación con el derecho de propiedad, que poco menos que le están diciendo a la gente que le van a quitar la propiedad o su propiedad sobre sus cosas. ¿Qué te dice a ti, Tomás, el sentido común respecto a este derecho en particular, establecido en el artículo 19, número 24, de la Constitución, que establece el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre todo a clases de bienes corporales o incorporales? ¿Existe alguna posibilidad remota de que eso pueda ser modificado en una convención constitucional, en una nueva constitución, o derechamente es imposible? Porque así como el derecho a la vida ha estado en muchas constituciones durante toda la historia, el derecho de propiedad también lo ha estado. Sí, a ver, voy a ser súper directo. Yo creo que ese derecho va a ser el de los menos tocados, creo yo. El de los menos tocados, por una razón muy sencilla, porque yo creo que las convenciones constitucionales en el mundo son negociaciones políticas de futuro, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si para un sector los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sociales son importantes, para el mundo donde uno viene, el derecho a la vivienda es relevante que esté en la Constitución, obviamente que para otro es decir, bueno, a lo mejor vamos equilibrando entre propiedad, derechos sociales, entre... no sé, una lógica solidaria y redistributiva versus la libertad económica, y esa cuestión se va a producir, ¿ok? Por lo tanto, los estados sociales que son, que yo tengo en la cabeza, como estaba diciendo, la Alemania, Italia, España, son derechos, son países que han consagrado un derecho de propiedad fuerte. Lo que pasa es que nuestra Constitución tiene un desequilibrio que es distinto. Se planteó
como una constitución en que todo fuera propietarizable. Entonces, todo se protege por propiedad. Pero si tú estás enfermo, tenés que reclamarle al ISAPRE porque, por el derecho de propiedad que tenés sobre tu contrato. ¿Okay? Entonces, esa es una especie de inclinación desfavorable en perjuicio de los derechos sociales, porque de fondo están en una lógica de propiedad, propiamente de privatización. Ahora bien, en ese sentido, creo yo que basta con consagrar una... O sea, si uno compara, mira las constituciones, la propiedad está en todas las constituciones occidentales. Por lo tanto, no. Ahora, creo, y aquí cierro, que esto va a tener que ponderarse de una manera distinta en el futuro con dos elementos, al menos que se me vienen a la vista. El medio ambiente, la protección de la naturaleza, y el estatuto de los pueblos indígenas. Me parece que ahí hay dos elementos que van a tener que, la misma propiedad, por decirlo de alguna manera, va a tener que conciliarse con esos dos elementos que son muy clave en un futuro. La protección de la naturaleza, cómo equilibrar desarrollo, en este caso tus propios derechos de propiedad, con la protección del medio ambiente y cómo los estatutos de propiedad del Código Civil, por decirlo así, se van a conciliar con los estatutos de la tradición de los pueblos. Y cierro con un tema que siempre ha sido objeto de discusión, que tiene que ver con el agua. Me parece que ahí también hay un tercer elemento, no solo dos, son los tres, que hay consagrar el agua como un bien nacional de uso público, que hoy día lo define el Código, pero se rechazó la reforma constitucional en este sentido. Y básicamente, y aquí cierro, de verdad, porque no es porque el agua pueda ser entregada a un privado para su uso o goce, sino porque es la especulación con el derecho de agua. Que yo tengo un agua sin utilizar, pero solamente para efectos de especular y ganar y venderla, ¿ok? Cito Australia, país desarrollado, las principales economías del mundo. Cuando tú quieres vender tu derecho de agua, tienes que probar qué interés general vas a beneficiar con esa venta. En cambio, que si yo aquí tengo un derecho de agua, lo puedo conservar toda mi vida sin hacer nada, no producir nada, y solamente venderlo para efectos de ganar dinero con él. Acuérdense que hay grandes empresas que solo pagan a la DGA cada cierto tiempo mucha cantidad de dinero por solo mantener el derecho de agua por efecto de... porque vale mucho dinero. Tampoco son las patentes, ¿no? Claro, exactamente. Pero quiero decir que para efectos de tener como un, cuando tú, o sea, se compran como monedas de oro, cosas que solamente generan un ahorro, simboliza dinero, básicamente. Sí, claro. Pero no es que vele por el interés de la sociedad. Y ahí me parece que va a haber una discusión sobre consumo humano preferente y sobre la posibilidad de que caduquen los derechos de agua en caso que solo se especulen o no tengan, o más bien no tengan un uso adecuado, que no se estén usando. Okay. Que son dos peleas que además se han tratado de dar bajo esta constitución y se han perdido a nivel legal y a nivel constitucional. Porque se ha trabado la discusión en el Congreso, la reforma constitucional se rechazó hace pocos meses y la reforma legal del Código de Agua se trabó en el Congreso porque decían que vulneraba la solo caducidad de un derecho por no uso, vulneraba el derecho de propiedad en la forma que está entendido hoy día. Por eso digo, una cosa es el texto, otra cosa es cómo se entiende. Si nosotros avanzamos en un derecho de propiedad en que el legislador puede establecer caducidad por no uso, me parece que es un avance sustancial y no afecta en nada el modelo capitalista, por decirlo de alguna manera. Francisco, ¿qué opinas tú respecto del derecho de propiedad? O sea, porque es gran parte de la campaña del rechazo, dice relación con que efectivamente se puede... En particular de los derechos sobre los aprovechamientos de agua, que es lo que establece el artículo 19, número 24, inciso final de la Constitución. Sí, un derecho de propiedad sobre el derecho de producción de agua. Bueno, así como dicen que Gio Girardi quiere eliminar el derecho de propiedad y hay ciertas cuñas circulando por las redes sociales, la verdad yo que estoy muy ligado a mi sector, no estamos haciendo una campaña diciendo que el derecho de propiedad se va a extinguir, ¿ya? Sí, de hecho, a ver, cuando nacen las constituciones, esto también es importante que la gente lo entienda en su casa, una de las cuestiones más básicas es la libertad individual, la seguridad individual y la propiedad privada. O sea, por eso se luchó en la Revolución Francesa y con la primera Constitución de 1791, era su corazón. Entonces, el día en que tú me sacas el derecho de propiedad de la Constitución, ponle el nombre que tú quieras a ese texto, pero deja de ser Constitución, ¿ya? Porque es un derecho humano básico, el derecho de propiedad. Si algo bueno, de las pocas cosas buenas que yo puedo encontrar en este proceso constituyente que vamos a vivir, es que se establecieron ciertos límites en el artículo 135 respecto al texto que eventualmente se vaya a dictar por una convención constituyente. Dentro de ellos, república, democracia, tratados internacionales, efectos de las sentencias judiciales, ejecutoria en el plazo intermedio. Chile ha firmado cerca de 400 tratados internacionales. Hay más de 25, cerca de 30 que versan sobre derechos humanos. Y eso no importa mucho, porque los tratados de derechos humanos siempre se mete a la propiedad y está ahí siempre metida dentro de los derechos humanos.
y se consagra como un derecho humano básico. Entonces, ¿va a estar consagrado en la próxima Constitución? Debería, porque hay que respetar los tratados internacionales. ¿Respetar significa que va a estar escriturado? No. Significa que hay que respetarlo. Podemos no mencionarlo y vamos a tener que atendernos a la norma internacional, pero eventualmente el derecho de propiedad va a estar ahí dando vuelta. ¿Qué me gusta a mí de esta Constitución y por qué nosotros la defendemos tanto? Es porque me garantiza el derecho de propiedad muy bien. Y lo hace conjugando el interés individual y el interés colectivo. Y esto también es muy importante mencionarlo. Cuando acá se dice que esta Constitución es privatista en todo sentido y que nunca vela por el interés colectivo, el mejor ejemplo que uno puede dar para decir que eso no es tan cierto es la pandemia que estamos viviendo hoy en día, en donde el Ministerio de Salud, en virtud de un estado de excepción constitucional, se pudo hacer cargo de la administración de todas las clínicas y todos los hospitales del país, afectando directamente la propiedad privada en beneficio del colectivo. Y la Constitución nosotros lo hace muy bien. Dice, en el momento en que la nación en su conjunto, el interés público, por cuatro causales específicas, seguridad, interés, etcétera, necesitemos ese predio o expropiarlo, perfecto, expropiémoslo, porque el interés público siempre va a estar por sobre el interés individual y hay que conjugarlo. Pero no me dejen la indefensión, indemníceme, páguenme lo que me corresponde. Y la Constitución dice una frase que también es muy textual: páguenme en dinero de efectivo del contado. Y eso nosotros es fundamental, porque una cosa es que tú consagres el derecho de propiedad y una cuestión muy distinta es ver cómo tú me lo garantizas. Entonces, en el momento en que tú me sacas el recurso de protección, como hay constituciones que no lo tienen y que fue una innovación de la Constitución del 80, y tú no me garantizas la propiedad a través de un recurso de protección o a través de una ley expropiatoria o a través de limitaciones de la propiedad en función de una ley, yo ahí me pierdo. Y ahí ya me empieza a dar un poco de miedo, empiezo a tiritar un poquito porque digo, de repente con la Concertación yo puedo decir, protejamos la propiedad privada, y bueno, bien lo saben ellos, Ricardo Lagos también privatizó estas cositas en su momento, pero yo no sé qué quiere el Frente Amplio. Entonces ahí es donde yo me pierdo. Pero yo creo que sí va a estar en la próxima Constitución, no pondría las manos al fuego por ello, pero creo que en la medida en que los sectores, nuevamente soy reiterativo con ellos, que somos del centro político, nos pongamos de acuerdo, este va a ser un tema que se va a negociar y que se va a conversar porque es fundamental para el desarrollo del país y para el desarrollo de la economía. Porque sin estabilidad política, sin seguridad jurídica respecto a un bien básico, como lo es la propiedad privada, los países de plano no crecen. Y los ejemplos del vecindario son claros. Es cosa de mirar los países donde no se ha respetado el derecho de propiedad. O ver lo que está pasando en Argentina cuando, en vez de expropiar, empezamos a jugar con la Constitución y le empezamos a dar una fuertecita y empezamos a nacionalizar. Y ahí nos empezamos de plano a robar la plata. Y eso es grave. Entonces, para nosotros tiene que estar en la próxima Constitución y en la medida en que se respeten los tratados internacionales, va a estar. Pero lo ideal es que siga consagrado como tiene que estar consagrado hoy en día. Y respecto del derecho de agua, obviamente, yo también soy partidario de que se incorpore esto a la Constitución. Creo que la discusión que se dio en el Congreso no pasa solamente por haber incorporado este derecho a la Constitución, sino que había otras materias, como por ejemplo el tema de las concesiones y la caducidad de los derechos de agua, los consagrados en el artículo 4 y 5 del Código de Agua. Y ya está definido en el Código Civil como un bien nacional de uso público. Entonces yo no le veo ningún problema pescar ese mismo artículo, el 595 del Código Civil, lo tomamos, lo cortamos, lo tiramos para la Constitución. A mí me parece perfecto, no veo ningún problema, porque el agua tiene que ser un bien nacional de uso público. Pero tenemos que permitir que sobre todo los agricultores en este país puedan seguir teniendo acceso al agua. Ahora, si uno analiza el porcentaje de consumo humano de agua, no es más de un 3%. El resto se va todo principalmente en forestales, después en agricultura y después en minería. Sí, solo quiero decir una cosa que me gustaría aclarar, no sobre la propiedad, pero sobre una cuestión que ha deslizado Francisco, creo que 4 o 5 veces, como que nosotros estaríamos mirando el vecindario para la próxima Constitución. No escuchaba a nadie, de verdad, que crea que o que haya propuesto que la Constitución de Venezuela, de Bolivia, Argentina, tiene que ser el modelo. Así, yo estaba en miles de foros. Y no, entonces me parece que eso es como el hombre de paja, que se inventa un enemigo y se le ataca. Me parece que no le hace bien a la discusión constitucional, porque nadie quiere ser como Argentina en su peor crisis económica y política ni social. Me parece que, entonces, yo ahí tengo una diferencia sobre cómo enfocar. Claro, si yo discurseo que todo va a ser como Venezuela, lo más seguro es que tenga gente que me pueda seguir en ese miedo respecto de no ser como Venezuela. Pero creo que esa... no sé quién ha propuesto eso. Lo digo, no escuchaba a nadie. O sea, te puedo decir que estaba más de 50 foros. Nunca lo he escuchado. Pero bueno, quiero dejarlo porque la gente que escucha puede creer
que hay alguien que quiere ser como Venezuela, que hay alguien que quiere ser como Argentina, que hay alguien que quiere ser, y ese alguien, si ustedes siguen la discusión pública, no existe ese alguien, por lo menos en términos como está planteado. Sí creo que va a ser difícil la discusión, sí creo que el Frente Amplio tiene una mirada un poco distinta a lo que estoy diciendo yo, una visión, por decirlo así, mucho más estatalista en muchas cuestiones. Fernando antes hoy día escribió una columna muy clara sobre esta, más bien un eje muy estatal en ciertos elementos. Tampoco es una cuestión que esté fuera del órbita de la democracia occidental. Lo que pasa es que yo creo que lo que estoy mirando yo es que nuestro modelo es una mixtura entre dos tradiciones, por decirlo así. Una tradición social que se rompió en el año 73 y una tradición que se ha formado en el último año como de una derecha mucho más privatizadora, y esa cuestión va a estar sí o sí en la discusión constitucional de la convención. Sí creo, y aquí, que esa discusión, que toda la que estamos teniendo hoy día, se puede dar en mayor medida con la libertad que estamos teniendo acá en la convención que en una reforma constitucional, por eso está claro. Bueno, justamente cuando conversaba con nosotros hace un par de semanas atrás, nos señalaba que justamente el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento del agua, bueno, decía, si hay que respetar los tratados internacionales, tendrán que resolverlo los tribunales de justicia. Esa es la posición que tiene Fernando Acha, e imagino que el partido de ellos comunes, y él está formando parte del Frente Amplio, tengo entendido, así que me imagino que será también la postura del Frente Amplio en ese sentido. Oye, muchachos, quiero agradecerles, ya se cumplió el tiempo que teníamos establecido el programa. Teníamos pensado conversar. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Yo creo que efectivamente tenemos que mirar a las constituciones europeas, por eso yo partí hablando de la española y la alemana. No creo que tengamos que mirar a las nórdicas, porque tampoco creo que haya una monarquía en Chile, que sería muy raro también. Pero sí veo con preocupación que ciertos sectores históricos de la Concertación han presentado proyectos que atentan directamente contra el principio de la propiedad privada. Y el principal ejemplo que te puedo dar es el proyecto de ley de Navarro y compañía respecto a la nacionalización de los fondos de la AFP. Ahí tú tienes un ejemplo claro de que hay gente que no quiere respetar la propiedad privada, y ahí no tengo que mirar a Argentina. Sí la tengo que mirar porque ellos hicieron lo mismo, pero es un ejemplo que está pasando hoy en día en el Congreso y que a mí me preocupa. Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que eso está dentro de un marco, una discusión de que no hemos podido avanzar en nada en una discusión de pensiones. Me parece que la política funciona, no estoy de acuerdo con el proyecto, en 100%, lo dejo de claro. Pero claramente es bueno. Una medida política de Navarro, que una cuestión muy, muy, muy residual respecto del sistema, quiero decir. Bueno, muchas gracias, Carlos, encantado. Llamo a votar a prueba con tranquilidad la Convención Constitucional 100% electa. Estas discusiones nos han podido dar en los últimos 30 años. Todos los proyectos de reforma constitucional que estamos hablando se han rechazado en estos temas. Y por lo tanto creo que la instancia es la Convención Constitucional que nos viene después del 25. Muchas gracias, Francisco, un gran abrazo. Un agrado conversar contigo. Francisco, tú eres activo dentro de las redes sociales por el rechazo. ¿Tú tienes pensado participar como un constituyente en el proceso si gana la prueba el 25 de octubre? Yo, como un militante disciplinado, estoy al llamado que mi partido siempre necesite. Me encantaría estar mucho más ligado al área pública. Yo sería un constituyente, pero feliz. Pero creo que nuestro rol en este momento es poder capacitar a nuestros eventuales, digo, porque ojalá hagan el rechazo, eventuales constituyentes que tengamos que elegir, para que tengan las herramientas suficientes como para poder dar esta discusión con altura de mira en esa eventual convención constituyente. Si algo adolece mi sector es que de repente nos falta darle un poquito más de vuelta a las cosas y pescar un libro de vez en cuando, y no quiero sonar tan desagradable, pero la pega que nosotros estamos haciendo de formación es muy importante, y creo que la tenemos que seguir haciendo, y la tenemos que seguir haciendo en redes sociales, y ya sea en la eventual comisión técnica que vaya a trabajar en esta convención constituyente. Entonces, en ese sentido, yo siempre voy a aceptar el llamado a mi partido si es necesario, me encantaría hacerlo, pero hoy en día mi llamado es a la gente que puede ir a votar, que no tiene que ir a votar obligatoriamente, porque para mí la salud pública está antes que un plebiscito. Y yo sé que una persona de edad mayor no le va a dar miedo ir a votar, y yo no lo puedo obligar a ir a votar. Yo le digo que si puede y se la quiere jugar por el país, por favor vaya a votar, vote rechazo. En la segunda papeleta vote como quiera, porque para mí son las dos iguales. Pero si puede votar... ¿Tú vas por la asamblea, por la convención mixta o constituyente? Oh, buena pregunta. A mí me gusta más la constituyente.
tenéis más chance. Pero mi agrupación optó por la mixta. Entonces yo no te puedo dar. Mi agrupación va por la mixta y estamos inscritos por la mixta. Entonces, por la mixta. Pero mi corazoncito me tiende a decir que es mejor una constituyente, porque no vamos a tener a estos amigos del Frente Amplio que se han hecho famosos corriendo por el Congreso con capa o cantando o saltándose la reja para entrar al Congreso. Entonces, pero tienen un 20% que también lo pueden tener en la constituyente, así que no lo saque de. Pero prefiero conversar con un Renato Garín antes que con una Pamela Giles. Entonces. No, Renato, se puede conversar, también lo tengo que en el programa con Renato, estamos hablando sobre el proceso constituyente. Ya, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Dos segundos, para mí realmente un orgullo haber estado con Tomás, estoy conversando con una eminencia de la Concertación en materia legislativa, uno de los impulsores de la última constitución que dejó Bachelet antes de irse, entonces súper agradecido, creo que dimos un discurso con altura de mira y fuimos muy respetuosos en las posturas de ambos, entonces... Le agradezco también a mi jefe, Víctor Manuel Avilés, por haberme invitado a esta instancia. No, amigo, yo también, Francisco, así que un gran abrazo, fue muy, muy entretenido además. Abrazo para ustedes dos, muchas gracias, y la próxima semana un nuevo capítulo de La Constitución en Palabras Simples, con invitados que se señalarán en su oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Francisco. Hasta luego.